Valentina, lo llevó al otro día. Y bueno, le compró las medicamentos para las llaves, empezó con vómitos, lo llevó a la salita tarde, me dicen que era que le suspenda eso, sigue sigue vomitando. Lo llevo y me dicen que le iban a dejar en 24 horas de observación y que me estaban haciendo todo porque tenía una pesadez estomacal. Sigue pasando los días, está pasando a terapia intensiva porque se rompían las venas. Por tanto, que lo pinchaban de todos lados y los análisis no salían bien por lo que se rompían tanto las venas, estaba muy exaltado el bebé. Después todo eso le trajo convulsiones, todo producto de las cosas que le iba pasando ahí. Convulsionó por tanto exceso de sodio y potasio. Y de ahí le quedó una mala praxis en la piernita derecha, que le produjo a través de una vía. Central que le pusieron, que era un serio tan largo tratamiento, diría que ahora. Y así es nuestra historia. El bebé hoy está con una medicación que terminó en posadas, que necesita hasta que su cuadro mejore, entre comillas, porque no se sabe si va a mejorar. Porque el bebé, a raíz de esta sobredosis que le dieron, les explico así, al bebé en una parte de la internación le colocan una vía en la ingles, en la que por ahí le pasan una medicación y tiene un exceso de sodio y de potasio. Porque la médica acotaba que el bebé estaba con un cuadro de deshidratación, cosa que no era cierto tampoco. El bebé había entrado a ser atendido simplemente por unas llaguitas en la boca. Esta médica le coloca la vía en la ingles, le pasa toda esta medicación y a raíz de esta medicación el nene sufre cuadros de convulsiones. Hoy el nene tiene que ser tratado por este cuadro de convulsiones con una droga que es cara, que su mamá tiene que costear y que no puede tampoco porque, bueno, está en condiciones que no puede costear el tratamiento del nene. Y aparte de esa vía de la que yo le estoy hablando, le hizo un daño importante en su piernita, que está con una trombosis en su pierna. Nosotros esperamos que, como este caso de este bebé, que gracias a Dios lo tiene vivo, si bien con un diagnóstico reservado, que el mismo Posada le dijo: mamá, usted haga la denuncia porque esto es un caso de mala praxis lo que pasó en el trauma. La mamá tiene que enfrentar hoy con su hijo sin saber lo que va a pasar a posteriori el día de mañana con los cuadros de convulsiones, si es que se puede parar con la droga que se le está administrando en el día de hoy. Malvinas Argentinas, como dijo el doctor Cancio, tiene muchas denuncias de mala praxis. Y las denuncias de mala praxis aquí en el juzgado de San Martín, yo no veo que prosperen. ¿Esto qué quiere decir? Que acá, en la provincia de Buenos Aires, hay algún mafioso que también es obvio y está claro que apaña y que cubre al señor intendente Jesús Cariri. Alguien se tiene que hacer cargo. Nosotros nos tenemos que hacer escuchar. Necesitamos el apoyo de la gente de Malvinas, necesitamos el apoyo de la prensa. El señor Scioli tiene que saberlo. Y si no nos escucha, yo personalmente me voy a encadenar en la casa, no sé, en donde sea, pero que escuche, que preste atención, que cumpla con sus funciones. Ellos están para cumplir una función. Para eso el pueblo los eligió, para eso el pueblo los votó.
Mayra, contale cómo te trataron en el hospital, todas las cosas que te decían. Cuando ibas a preguntar o algo, te decían, llama al médico. Llama al médico. Y bueno, mamá, tenés que esperar, que sos mucho. Dice, a ustedes se dedican a tener hijos, dice, y hacerse las preocupadas cuando le pasan las cosas en ese momento. Dice, después le dejan de cuidado. Dice, entonces, espera, dice. Ay, dice, son los negros de mierda que cada rato vienen a molestar, dice. Eso porque ustedes no cuidan a los hijos, después vienen a pretender que nosotros hagamos todo rápido, dice, porque son ustedes. Dice. Así te tratan, cuando ibas a preguntar, te decía, espera que venga el médico. Lo mismo no, que le dijo a Ledesma, el intendente en la reconstrucción. Esperá, te decían, y el médico nunca llegaba, o te mandaban un principiante que te venía y te decía una cosa, al rato venía otro, te decía otra cosa, y nunca te daban un diagnóstico exacto. Nunca. Siempre ¿te internaron en terapia intensiva y no, nunca te dijeron por qué? No, te decían que era una malestar estomacal, después me dijeron que era porque sufría convulsión, que decía que era producto de un estrés porque unos papás fueron a protestar porque el nene había muerto ahí en la sala, estábamos nosotros, y se lavaban las manos y te iban mandando de un lado a otro. Se lavaban las manos, yo me entero que tenía una trombosis en el hospital Posada porque ellos ahí nunca supieron que tenía. Me decían que era que se le iba a ir a través del hinchazón, pero la secuela quedó por dentro. Todo así, se lavaban todas las manos y iban mandando de médicos a médicos. Bueno, quedó claro la situación del caso de Mayra, el caso del padre de Vicky. Así que están invitados ustedes a, como en el colegio, a levantar la mano y explicar cada uno su caso, qué es lo que quiere exponer, qué es lo que ha vivido acá en ese